Bienvenidos. Hoy en la galería te traemos la pintura del pintor inglés Joseph Mallord William Turner, titulada Pescadores en el Mar, una verdadera obra de arte. Comenzamos. Pescadores en el Mar es una pintura al óleo temprana del artista inglés Joseph Mallord William Turner. Se exhibió en la Royal Academy de 1796 y ha sido propiedad de la Tate Gallery desde 1972. Fue la primera pintura de Turner que se exhibió en la Royal Academy. Fue elogiado por los críticos contemporáneos y fundó la reputación de Turner como pintor al óleo y pintor de escenas marítimas. El historiador de arte Andrew Wilton ha comentado que la imagen es un resumen de todo lo que los artistas del siglo XVIII habían dicho sobre el mar. La composición captura un barco pesquero principal en el centro de la escena, con varios barcos de apoyo repartidos en el fondo. Claramente están en el mar, en condiciones traicioneras. En el primer plano más cercano vemos una ráfaga de agua de mar que sube y baja en un movimiento incómodo, que subraya las dificultades experimentadas por los pescadores cuando salían a trabajar todos los días. La iluminación de Turner se dirige cuidadosamente sobre esta nave principal, para permitirnos detectar un poco más de detalle, mientras que el resto de la pintura es relativamente oscura. El ambiente está muy bien entregado y nos impresiona de inmediato. Años más tarde, Turner hizo un boceto similar, Moonlight at Sea, como un ejemplo de arte marino para su colección Liber Studiorum. La obra muestra una fuerte influencia del trabajo de artistas marinos como Claude Joseph Verne, Philip James de Lotherburg, Peter Monamy y Francis Swain, y las escenas nocturnas íntimas de Joseph Fry de Derby. La obra de arte Pescadores en el Mar ahora es propiedad del Museo Nacional Británico de Arte Moderno en el Reino Unido, que dirige algunas de las galerías de arte más prestigiosas de ese país y del mundo. La mayoría de las mejores pinturas de Joseph Mallord William Turner se exhiben en las principales instituciones de arte británicas. El Estado los ha recopilado con un vigor que rara vez se utiliza para otros artistas. Tal es la importancia percibida de la carrera de Turner. La mayoría del público prefiere sus piezas más brillantes a esta escena más oscura, pero sería un error ignorar la importancia de Pescadores en el Mar para su carrera, u olvidar las claras cualidades artísticas que se pueden encontrar en ella. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Pescadores en el Mar data del año 1796. Su autor es Joseph Mallord William Turner. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo romanticismo. Tiene una medida de 91 por 122 centímetros y se encuentra en la colección Tate del Museo Nacional Británico de Arte Moderno en Reino Unido. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video.